En el punto de la campaña en el que nos encontramos, Mario, ¿es posible calificar este torneo ya como un éxito para este equipo que de mantener su nivel podría no solo soñar en este ascenso tan anhelado, sino también en levantar el título al final de la campaña? Todo es posible porque el arranque al ser tan bueno se cambian los objetivos. Este equipo arrancó como para mantenerse, pero viendo que las posibilidades son mayores, hay que jugársela. Pjanic. Cambia la posesión de la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Shabalala. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Gran oportunidad para el centro. Ahí va la pelota y pinta bien. Parecía una pelota que llevaba drama consigo. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. El córner que llega al área. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Santón. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Guerrero. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Pjanic. Corta bien esa pelota. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Se viene el saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Atento con el pase, bueno, rechaza el arquero y sí, el arco todavía tiembla. Yo no sé si se corrió el palo o este jugador es tan oportuno de apuntarle a él. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Ahí tiene un regalito para los defensores. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Pjanic. Buena pelota entre líneas, hay chance. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Santón. Enorme paradón, este es una de aquellas para ganar partidos. Y saca la pelota hasta el otro costado. Una pelota regalada. ¡Remate! ¡Qué gol!
golazo el que acaba de clavar, por favor, fue un cañonazo. Le pegó con mucha fuerza, le pegó de larga distancia, hizo un gol espectacular. Y es gol en contra, gol en contra, sí señor. Vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea, porque ellos pegan en el compañero del arquero, pero nada puede hacer. La pelota para adentro. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Santón. A la pelota larga y parece que va a llegar. Se anima. Se escapa la pelota, que la jueguen desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y esta jugada no llega a nada. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se terminó y ahora todos a volver. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Estuvimos cerca de gritarlo. Fue buena. Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Santón. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Clarito para que levante el servicio. Que toque atrás, que esa no falla. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Le están sumando 2 minutos de agregado. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Corta bien esa pelota. Rodríguez. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Un partido parejo, Mario, en la estadística como reflejo queda la posesión dividida prácticamente en partes iguales. La tan importante posesión de la pelota. Sí, la verdad que ha sido un partido muy parejo donde se han repartido. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Ahí llega la ayuda. Zabalala. Va a tirar la pelota para afuera. Atento con el pase, bueno. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Ahí va, habilitado para definir. No creo que este haya sido el final que esperaban. Santón. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Hay tiro libre tras esta falta. Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Aleja la pelota de su portería. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo.
Va a reponer la pelota desde el costado. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Guerrero. El pase al palo lejano. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Pjanic. Mete bien la pierna. Balón interceptado, no han completado la jugada. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. Santom. Bien abierto. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Le queda todavía media hora al compromiso. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Advertencia, nada más, no le va a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Señores, la fe es lo último que se pierde. Hay que pegarle, no importa la distancia. Jueguen corto. Ahí está, le va a pegar. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. A ver si la cruza. Balón cargado de peligro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Ahí le entrega de nuevo. ¡Está el remate! Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. A continuación el lateral. Santom tiene mucho espacio por la banda ahora. Corta bien esa pelota. Es buena esa pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Le quedan 20 minutos al partido. Y sigue con su magia tocando el balón. Oportuno en el corte del balón. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. El disparo y ha pasado cerca. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. La tapa, pero queda ahí. Pjanic. Rodríguez. Atentos que se viene tiro libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Guerrero. Afuera. Guerrero. Rodríguez. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Balón interceptado, no han completado la jugada. Entra bien y la pelota sale disparada. Y ahí le pega la pelota. Viene el portero, prosigue. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Espectacular, no hay más palabras que definan esta gran atajada. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado.
Puede haber mucho peligro en este córner. El córner lo juegan en corto. Ese buen centro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Guerrero. Levantan el car... ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Pjanic. ¡Puede hacerlo! A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros. Así llegamos al final del partido.